Buenas, Julieta. Buenas. ¿Ya tienes la sosa que encargaste para hacer jabón? Ay, gracias. ¿Pero no me la traes? Sí, sí, iba a hacerlo, la verdad, pero es que he tenido que salir corriendo del colmado. ¿Y esas prisas? Pues es que hemos tenido un pequeño percance con las cenizas de don Pedro y necesitaba que me diera un poquito el aire. ¿Y se puede saber qué problema ha sido ese, si no es mucho preguntar? Digamos que las hemos perdido. Madre mía, ¿pero cómo van a perder las cenizas de un difunto? No quieras saber más, Julieta, de verdad te lo digo. Espero que se ocupe mi marido y el primo, que para eso son los culpables. Pero bueno, ¿tú cómo estás? ¿Te encuentras bien? Tirando. Sí. Ah, ya veo que estás aquí, Julieta. Fui a la obra y no estabas. ¿Estarás descansada? Señora, yo me gano la vida como la bandera. Entonces, cuando terminó la faena, pasó a la obra. Descansada poco. Eres joven y es lo que toca. Faenar. Necesitaba saber si la construcción sigue adelante a buen ritmo. ¿Y quién mejor que tú para informarme? Claro. Pues sí, sigue adelante. ¿Por qué no lo iba a hacer? Se rumorea que ha habido ciertos retrasillos tras la trifulca que se montó entre Saúl y Prudencio. Esos chicos deberían dejar de discutir por tu culpa. Mire, señora, la obra sigue y seguirá adelante. Porque mis circunstancias personales no tienen nada que ver con mi trabajo. Y yo no tuve nada que ver en que ellos dos se pelearan. Sabes bien que no es eso lo que yo creo. Pero es que lo que usted crea o deje de creer me da igual. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Y sabes qué? Que tiene razón. Eso no es lo importante. Lo que de verdad importa es que dos hermanos que siempre han sido uña y carne, que no se separaban nunca, ahora están disgustados. Señora, le estoy diciendo que yo no tuve nada que ver. Julieta, por favor. Ni tú te crees lo que dices. En fin, espero que pese a todo la casa de acogida se termine a tiempo, que para eso la pago yo. Vamos a ver, Julieta. Julieta, no te encorajines. Ella ha venido buscando esto, amargarte el día. Menos mal que me queda poco de aguantarla. ¿Qué quieres decir? Que dentro de poco se terminará la casa de acogida y no tendré por qué rendirle cuentas. Y no pienso dirigirle la palabra. Pues muy bien, ¿qué haces? Dí que sí. Lo de la ceniza.